Only two losses, one draw, and 27 victories of his coming by way of KO. A nivel profesional, mantiene un récord de 63 victorias, con solo dos derrotas, un empate, y 27 de sus victorias por la vía del knockout. Fighting out of Phetchabun, Thailand, Sod Luk Nyonyang Toy. Across the ring in the red corner, wearing purple with orange trim en la esquina roja. Vestido de morado con vivos color naranja. Su peso oficial, 121 libras y media. His official weight, 121.5 pounds. He enters the ring, an undefeated fighter with 13 victories. 8 of those victories coming by way of KO. Se mantiene invicto a nivel profesional con 13 victorias, 8 de sus victorias por la vía del knockout. El dos veces medallista de oro y el reinante campeón mundial peso super gallo de la AMB y OMB. The two-time Olympic gold medalist and the reigning WBA, WBO super bantamweight champion of the world. From La Prueba, Cuba, El Chacal. Guillermo Rigondeaux. Okay, everyone have your chief second, please. Good evening, gentlemen. You've already received my instructions in the dressing room. You know exactly what I expect. Please give me a good, clean world championship effort and obey my commands and protect yourself at all times. Touch gloves. Good luck to both of you. Vamos a ver quién es el quién es quién. 33 años para Rigondeaux, 37 para Sod, 121 y medio libras de peso, 122 para el tailandés, 5'4 la estatura para el cubano, 5'6 para este tailandés, 66 pulgadas de alcance para Rigondeaux por 64 de Sod Kokiet Gym. Así que ya está todo listo para que inicie este combate. La dejo. Así es, Humberto, todo listo para que suene el campanazo. Se viene el campeonato del mundo, el de las 122 libras. Suena la campana, dos peleadores zurdos de vasta experiencia. El campeón mundial del short morado, vivos en rojo. Del otro lado, Luk Nyonyang Toy, el retador. Insisto, dos peleadores zurdos. Realmente estamos ante uno de los peleadores más exquisitos, más espectaculares, más finos en el boxeo. Guillermo el Chacal Rigondeaux. Con esa mano izquierda, pulcra limpia, empieza a llavear, intentando medir la distancia el campeón del mundo. Ante un gran peleador ya de 37 años, que si bien debutó tarde, finalmente lo ha hecho bien con un récord impresionante de 63 peleas. Cuidado, intentando ahí el Chacal Rigondeaux con ese estilo frío, calculador, en donde ha sido letal para todas y cada uno de sus rivales en su etapa profesional. Recordemos, campeón olímpico en Sydney y por supuesto en Atenas 2000 y 2004. Está arrancando el combate, Humberto, como siempre, midiendo a sus rivales, ¿no? Sí, efectivamente, y cabe destacar que este Sod Kokiet Gym, sus únicas dos derrotas en campeonato, buscando un campeonato del mundo, y las dos últimas, sus únicas dos derrotas en su récord profesional han sido frente a Daniel Ponce de León, el mexicano. Daniel Ponce de León le ha propinado su único knockout en 52 segundos. Impresionante pelea, la revisada. ¡Ey! Hay un cabezazo, Humberto, ahí peligroso. Cuidado. Muy atento tiene que estar Don Mark Nelson. Se duele y se duele fuerte Sod Luk Nyonyang Toy. Está reclamando el cabezazo, pero inmediatamente el referee Mark Nelson dice accidental. Sí. Vamos a ver cómo se repone el peleador de Tailandia, porque el cabezazo fue fuerte. De ninguna manera fue con intención, totalmente accidental. Timing, watch the heads. Sí, no, sí, sí. Ahí sí. Chocan los guantes. ¡Ey, cuidado! Combinación impresionante de Guillermo el Chacal Rigondeaux. Lo sorprende después de chocar el guante dentro del reglamento. Lo conecta en dos ocasiones. Está muy mareado. Y fue todo para Sod Luk Nyonyang Toy. Humberto Carrera, un final polémico, un final al estilo de Mayweather, Vicious Ortiz, pero cuidado, chocó el guante, Rigondeaux y se fue como chacal encima por su rival. No, impresionante el knockout, aunque bueno, el cabezazo existió, este hombre que vemos en pantalla, Sod Kokiet Gym,
se avienta al estilo Robben, porque la verdad es que la caída en el cabezazo está muy molesto, porque creo yo que sí, el cabezazo lo pone en malas condiciones porque fue un cabezazo fuerte. Sí. Y después, pues lo madruga el claro, el chacal, ¿eh? Lo decía yo, dentro de reglamento ya estaremos checando las acciones. Dentro tanto, de reglamento, sí. Sí, saludaron, ¿eh? Sí, dentro de reglamento, sí. Dentro del deportivismo, no. Ahí sí coincido contigo. Mire usted, esta es la del cabezazo, Humberto. Pero fue él el que se impacta. Él con es la... el que choca, o sea, no hay cabezazo. No hay intención de Rigondó, es accidental, pero él accidental, está, pues. Rigondó está abajo. Y aquí, mira, choca guante, uno, dos. No, es que, ¿sabes qué? Chocó guante. Inmediatamente se fue sobre él. Insisto, una pelea sumamente polémica. Y si mira, críticas, no lo toca, ¿eh? No toca el guante. Me parece que las críticas van a venir fuertes sobre el Chacal Rigondeaux. A ver, ahí vamos a ver si lo toca. Ah, no, sí lo toca. Por eso lo decía, sí chocó guantes. Sí. Y después, bueno, en el boxeo hay que estar alerta siempre. Vamos, se aviva, sí, noquea. Reglamentariamente está correcto. Estoy de acuerdo contigo. Deportivamente, quizá no. No lo sé. Obviamente, por eso estaba muy molesto el tailandés. Ahora, se criticaba a Rigondó porque no lo quedaba. Ahora lo hace y mira, ahí está el choque de guantes. Se tarda, me parece. Claro, la cámara lenta engaña. Lugnanantoy se confía. Sí, además, aprovecha ahí. Que el cabezazo, cabe aclarar que el cabezazo fue completamente accidental. El que se impacta, incluso el que va a impactarse sobre la cabeza de Rigondó, por supuesto, es este hombre, Stott Coquit Jim, que va a él y se impacta. Obviamente después se avienta al estilo el jugador claro, brasileño Holgo, como Arjen Robben. Todavía lo lamenta Lugnanantoy. Está triste, está molesto, está enfurecido porque él sabe que se duerme. Vamos a escuchar a Lupe Contreras. Ladies and gentlemen, referee Mark Nelson reaches a count of 10 with an official time of 1 minute 44 seconds of the opening round. Damas y caballeros, el referee Mark Nelson completa el conteo de 10 con un tiempo oficial de 1 minuto 44 segundos del asalto inicial. El vencedor por knockout, your winner by way of knockout and still the WBA, WBO Super Bantamweight Champion of the World, El Chacal Guillermo Rigondao. Pues ahí está Humberto Carrera, el anuncio oficial, Guillermo El Chacal Rigondao, como dice que le gusta que le llamen, o Rigondó, como sería, bueno, finalmente...